Y bueno, hoy venimos a tomar un poco de aire, a respirar un poco, pasear un poco. Porque sí, esta ciudad es muy hermosa, es caro y todo lo que yo lo... Los alquileres son caros y todo, más es muy linda la ciudad, sinceramente. Yo no sé si sea normal, pero dejen tus comentarios si donde tú vives, si tú vives en Brasil, por ejemplo, o vives en Argentina, Colombia, Chile, República Dominicana, que ven mi video, ¿qué más? Venezuela. Si donde tú vives, en la ciudad que tú vives, hay un lugar así donde tú puedas caminar. Puedes sentarte a un lago, no sé. Deja en tu comentario, que yo estaré leyendo tu comentario con mucho gusto. Las preguntas también que haga, las estaré respondiendo. Y bueno, lo mismo de siempre, ¿sabes? Si todavía, me disculpa que me enredé, si todavía no eres suscrito en el canal o inscrito en portugués, anda y suscríbete o inscríbete en el canal. Eso me ayuda muchísimo. Y con tu suscripción, con tu inscripción, podrás ver un poco más de lo que es la cultura de Brasil, de lo que es conociendo un poco de las ciudades, como nosotros lo vamos haciendo poco a poco, estamos conociendo un poco de Brasil. Y si te gustó el video, deja tu me gusta, y si no te gustó el video, deja tu dislike, que es mi no me gusta, por ejemplo. No me gusta, deja tu no me gusta, así yo voy a saber que el video no te gustó o el video te gustó. Y bueno, después que tanto hablé, que mucho hablé, ahora sí, vamos a dar nuestra bienvenida al video. Y ahí, mi gente, sean bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Y bueno, en esta oportunidad vine a hacer un video que muchas personas me recomendaban hacerlo. Muchas personas me hacían preguntas relacionado a eso. Hace mucho tiempo atrás yo hice un video, no de eso, más semejante. Y así, como leíste en el título, Brasil no es para ti. ¿Por qué Brasil no es para ti? Yo voy a explicarlo de aquí a poco, ¿por qué Brasil no es para ti? Y por qué yo no te recomendaría a ti, mi querido amigo, que está viendo este video, emigrar para Brasil. Tú dirás, no, pero en los otros videos dice que Brasil es un país bello y hermoso. Sí lo es, pero antes yo tengo una cosa que decirte. Si tú eres un tipo de persona, que no te darías bien aquí en Brasil. Pero antes de decirte por qué Brasil no sería para ti, yo te voy a dar como unas recomendaciones, por ejemplo, o darte, no sé, unas informaciones. Aquí en la ciudad que yo vivo, Indaiatuba, del estado de São Paulo, es una de las ciudades más seguras de Brasil. Aquí el índice de criminalidad, por así decirlo, es muy bajo. Las oportunidades de trabajo son muchísimas. Si eres un profesional de la materia, si eres un profesional, yo soy, por ejemplo, que yo trabajo mecánica, si eres un profesional mecánico, aquí vas a tener mucha oportunidad. Si eres profesional en lo que es la parte de construcción, aquí vas a tener muchas más oportunidades, porque aquí es una ciudad que se está desarrollando todavía. O sea, hay muchas construcciones. Y sí, Para ti aquí habrá muchísimas más oportunidades. Porque yo iba a hacer mi video allá en aquel en aquel lugar allá, como lo hice la otra vez. ¿Por qué no lo hice allá? Porque la persona cuando ve una cámara se espantan, ¿sabes? Como que, y como yo estoy grabando con una cámara. Antes lo hacía con el teléfono. Antes yo venía normal, me sentaba y hacía mis grabaciones con el teléfono. La persona normal, puede ser Instagram, por ejemplo, ¿sabes? Pero ya cuando es una cámara, ¿sabes qué? Relacionado con YouTube, ¿sabes? Ahí las personas se ponen como, se alejan o les den miedo. Otras personas les gusta, otras personas saludan. Y bueno, como te seguía diciendo, yo creo que uno de los estados más desarrollados es Sao Paulo. No digo que es el más desarrollado, es uno de los más desarrollados es Sao Paulo. ¿Por qué? Por las oportunidades que tiene. Tiene oportunidades de trabajo, tiene oportunidades de emprendimiento, tiene oportunidades de turismo, de lo que tú vengas a hacer aquí. Yo creo que yo me sorprendí mucho cuando yo digo, una de mis primeras impresiones, que yo me sorprendí mucho, que la gente andaba en la calle con su celular. ¿Por qué? Porque para quien es de Venezuela, quien está viendo este video, que es de Venezuela, sabe que, bueno, a menos donde yo vivía, era algo muy, muy, muy peligroso tú andar con tu teléfono en la mano en la calle. Te podían robar.
Y aquí es una cosa tranquila, ¿sabes? Aquí tú andas en la calle, normal. Las personas andan con su reloj, lo que sea en la calle. Ya en Venezuela es un poco complicado. Y una cosa que yo resalto siempre es la seguridad. Conforme a, con respecto a la salud, es impresionante. A mí me impresionó la calidad de atendimiento médico que hay aquí en Brasil. O sea, que hay aquí en Sao Paulo, vamos a decir, que hay aquí en Indaiatuba. Para no globalizar Brasil, porque muchos van a venir en este video y van a decir, no, pero yo vivo en, no sé, en Bahía, por ejemplo, en Bahía del Nordeste. Van a decir, no, pero aquí no es así. Yo voy a hablar de aquí. Yo hablo de aquí, de Indaiatuba, del estado de Sao Paulo. Una que a mí me sorprende. Y bueno, mi querido amigo, ¿por qué Brasil no es para ti? Cuando yo digo por qué Brasil no es para ti, es si tú eres de la siguiente persona. Por ejemplo, Brasil es para ti si tú quieres una oportunidad de emprendimiento, si tú quieres una oportunidad de surgir, de tener un trabajo bueno, de estudiar, de salir adelante, de echar para adelante, como decimos en Venezuela. Aquí tú vas a tener muchísimas oportunidades, aquí no te va a faltar nada. Brasil no es para ti si tú eres una persona, por ejemplo, que en Venezuela muchos se acostumbraron, que en Venezuela el gobierno daba un bono, ¿sabes? Y las personas no trabajaban y vivían con su bono, ¿sabes? Se conformaron con un bono. Ya aquí, Brasil no va a ser para ti. Aquí en Brasil sí hay bonos, sí hay todo eso, pero aquí tienes que trabajar, que tienes que salir adelante, ¿sabes? Por eso mucho, que yo voy a decir una cosa que para muchos va a ofender y para otros no, es que muchos vienen a Brasil, después se están quejando porque tienen que pagar agua, porque tienen que pagar alquiler, porque tienen que pagar luz, porque tienen que pagar gas. Que ellos dicen que en Venezuela no pagaban eso. Aquí sí vas a pagar todo eso. Por eso tienes que demandarte todos los días a trabajar, a buscar lo mejor para tu familia o para ti si eres una persona sola, por ejemplo. Y sí, tienes que luchar. Si tú eres un flojo, como dicen aquí, si tú eres un preguiçoso, Brasil no es para ti. Porque como muchas personas dicen, a mí muchos brasileños me dicen, ¿sabes? Brasil no es para Mateo, ¿sabes? Brasil no es para Amador. Y es una cosa que yo, cuando a mí me la dijeron, yo dije, sí, es verdad, ¿sabes? Aquí, si tienes dinero, igual, yo conozco muchas personas con dinero que se levantan a las 6 de la mañana a cuidar de su patrimonio. Y así mismo, Brasil no es para ti si tú vienes con una mentalidad de que te van a dar todo, de que tú vas a andar haciendo lo que te da la gana en la calle, por ejemplo. Porque yo robaba en Venezuela, por ejemplo. Yo no robaba. Yo digo, una persona que diga, yo robaba en Venezuela, yo lo voy a hacer en Brasil. Aquí la seguridad y las leyes funcionan. Aquí no es Venezuela. Aquí tú haces algo malo y tú lo vas a pagar, ¿sabes? Como todo. Sale 10 buenos a la calle y siempre va a salir uno malo. Siempre va a salir uno que quiere meterle el pie a los demás para que los demás se caigan. Pero yo creo que tú no eres una de esas personas. Y lo vas a demostrar ahora dejando tu me gusta. Porque yo lo digo así. Muchas personas vienen y me dicen, mira, Brasil solamente está siendo bueno para ti. O sea, en el sentido para mí. Porque yo estoy trabajando, porque yo estoy... No forme para mí. Yo también tengo amigos aquí, está siendo bueno. Yo digo, ¿para quién Brasil no es bueno? Para la persona que se... tiene esa conformidad de que con que le den un bono, con que le den una cosa, se va a quedar tranquila. Yo cuando llegué a Brasil, yo le digo así, yo le digo por una experiencia normal, ¿sabes? Yo cuando llegué a Brasil, yo venía primero con el sueño de conocer a mi hijo. Mi hijo estaba en Brasil, había nacido aquí en Brasil, mi hijo es brasilero. Yo venía con ese sueño de conocer a mi hijo. Primera cosa, y la segunda cosa, yo venía con la mentalidad de ayudar a mi familia. Cuando digo mi familia, no es solamente mi mujer y mi hijo, sino mi papá, mi mamá, mi abuela, mi familia, totalmente, ¿sabes? Y a veces yo me frustraba cuando tenía un año aquí en Brasil, porque no lo conseguía, ¿sabes? Hoy entiendo que todo es un proceso, ¿sabes? Hoy, después de 2 años, yo entiendo que todo es un proceso. Y sí, hay muchas oportunidades, hay muchas, muchísimas oportunidades. Basta tú buscarlas. Mi consejo para ti es, si tú vienes a Brasil,
y tú nada más sabes trabajar mecánica, por ejemplo, yo nada más sé trabajar mecánica, y si no me sale una oportunidad de mecánica, yo no voy a trabajar más nada, para ti Brasil va a ser difícil, va a ser muy difícil, porque no es Brasil, eres tú. Y no vengas a Brasil, no vengas a Brasil si tienes esa mentalidad, ¿sabes? Si tienes esa mentalidad de que no querer evoluir, no querer. Como dije, yo cuando llegué aquí, yo quería ayudar a mi familia, quería, ¿sabes? Y yo, por eso sí, uno de mis sueños que, gracias a Dios, en este año yo lo estoy concretizando, lo estoy haciendo realidad, gracias a Dios primeramente, segundo a mi familia, y bueno, y tercero a toda la fuerza que mi familia y Dios me da juntos, era hacer videos para YouTube. En Venezuela era muy difícil, es muy difícil todavía, pero yo tenía ese sueño, ¿sabes? Ah, ¿qué es hacer videos para YouTube? Ah, sí, yo siempre quise, ¿sabes? Ayudar a otras personas, ¿sabes? Yo siempre he sido el muchacho de redes sociales. A mí siempre me han gustado las redes sociales y siempre me gustaba ayudar. Siempre cuando una persona me preguntaba alguna cosa, yo decía, yo le agarraba en mi tiempo y respondía, ¿sabes? Cuando yo estaba en Instagram. Para quien no me sigue en Instagram, mi Instagram es Jadiel, es VenezaJR, misma cosa que mi. Y si quieres dejar una pregunta por allá, déjala, yo te la voy a responder con mucho gusto. Y yo siempre decía que, ¿sabes? Yo quería eso. En Venezuela era muy difícil, porque por ejemplo, mi teléfono no daba para grabar. Mi teléfono grababa 10 minutos y se apagaba. Imagínate tú, era sufrir un infarto, por ejemplo, por así decirlo. Ya cuando llegué aquí a Brasil, Dios me dio la oportunidad de poco a poco. Compré un teléfono y después comencé a hacer videos. Yo comencé a hacer videos fue el año pasado, allá a finales, en diciembre. Que dije, bueno, ahora sí, vamos adelante y bueno. Y aquí estamos. Y sin más que nada, este fue mi video para ti. Más que todo una recomendación para ti, para darte como, ¿sabes? Como abrirte un poco la realidad. Para nosotros los inmigrantes, nunca, nunca, nunca va a ser fácil. Y está bien que no sea así. Yo creo que si estabas acomodado, si estabas cómodo en tu país, ya sea de Colombia, seas de Chile, Argentina, Venezuela, Perú, del país que tú vengas, recuerda que lo primero es buscar la perfección. O sea, cuando digo perfección es buscar la mejoría, no solamente para ti, sino para tu familia también. Y para ti si no tienes familia, por un caso que no tengas familia. Y bueno, esa fue mi recomendación de hoy. Espero que este video te guste. Espero que dejes tu me gusta y dejes tus comentarios de si tienes alguna duda o si es simplemente un comentario de apoyo. Eso me ayudaría mucho. Y hasta un próximo video.